Hola chicas, bienvenidas a los favoritos del mes de septiembre. Soy Moira y vamos a comenzar el tiro con los nuevos productos de este mes. Lo primero que quería contarles, que probablemente leyeron en mi página web, es que he tenido muchos tipos de cambio de piel. Ahora ya mi piel no es tan seca como antes, así que he estado probando nuevos productos. Todavía no estoy como preparada para decir que son mis favoritos, pero hay algo que he mantenido en mi rutina y que he notado que sí ejerce una diferencia, que es esta crema de ojos de Burt's Bees, que se llama Eye Cream Radiance, que tiene jalea real de abejitas. Es muy buena, como ven ya he avanzado bastante en el pote. Me gusta harto, la verdad. Es mejor que la de Lux que tenía, es bastante más aumentante, siento que las líneas finas se han atenuado, pero sí todavía noto que hay algo que no sé todavía bien cómo solucionar, que es que mis ojeras son como moradas. Y creo que eso es solo un tema de maquillaje, que no tiene que ver tanto con las cremas, así que bueno, ahí voy a ir viendo. No sé si compro la misma la próxima vez, quizás para probar otras nuevas, porque me he dado cuenta que cuando uno usa mucho un producto de piel igual, como que la piel se acostumbra, que creo que eso es lo que me ha pasado con otros productos, pero este está muy bueno, se lo recomiendo a las personas que ya comienzan a ver algunas líneas finas. Esto lo compré en los corners de Burt's Bees en Falabella. Ya, otro producto que definitivamente amé este mes desde que llegó, porque lo estuve esperando hace mucho, mucho tiempo, es mi paleta de Urban Decay, la Naked 1. Probablemente ustedes lo han visto en miles de videos, extranjeros sobre todo también, incluso chilenos. La verdad, Urban Decay no es una marca que se vende acá. Yo se la encargué a Tamara, de la página web Blush. Ella eso sí va a estar vendiendo hasta finales de este mes solamente cosas extranjeras. Pero también les voy a dejar un link a la página de Verónica, de Tres Jolie, que también vende cosas por internet. Yo le compré algo, así que les puedo decir que también funciona bien y tiene hartos seguidores. Bueno, yo creo que la paleta de Urban Decay todos la conocen, viene con una brocha acá, pero yo la tengo con las otras brochas. También viene con un primer chiquitito, que es bien bueno, me ha gustado harto, pero creo que me gusta más mi Paint Pot de MAC. Y ahí está la cámara. Aquí están los tonos que tiene la paleta. La verdad son puros tonos básicos, a mí me gustan mucho. Por ejemplo, ahora, el día de hoy, yo estoy usando este, que se llama Sin, alrededor de todo. La verdad, todo el ojo me hizo un maquillaje muy, muy sencillo, porque estoy usando un delineador gris que van a ver próximamente en el blog la reseña de ese delineador, que me gustó mucho, para que estén atentas para cuando salga, que es Oriflame, es súper bueno también. Pero la verdad, he usado mucho, mucho la paleta. Quizás los colores que más uso son el Naked y el Vogue, porque son súper neutrales, no tienen brillo y sirven perfecto para el día a día más sencillo. Y también tienes colores más oscuros para hacer un smokey eye, la verdad. Es muy, muy completa, me gustó mucho. Valió la pena la inversión económica y la inversión de tiempo, porque como estuvo entre medio del paro de correos y todo eso, se demoró un millón en llegar. Pero llegó sana y salva, todo bien. Otra cosa que es mi favorito este mes es un rubor. Bueno, yo lo tengo aquí en mi paleta de rubores MAC, es el rubor MAC que se llama Melba, voy a sacarlo acá, que es este, que es el que ando trayendo yo hoy día, a ver si, ojalá que se pueda notar un poquito aquí. La verdad es un color que yo nunca hubiera pensado de buenas a primeras comprar, se ve súper fome, aburrido, aquí en el envase, pero queda tan bonito, encuentro que combina con todo, es tono mate, dura mucho en las mejillas. Yo creo que siempre que llego a la casa de la oficina, eso de las 7, 8 de la noche, todavía tengo el rubor bien, bien ordenadito, bonito. Me pasa con otros rubores que no duran todo el día. El color es súper sentador, me gusta mucho, estoy sorprendida. Lo compré porque había visto muchos reviews y fue como, ya, llevemos el Melba también. Así que quedó perfecto aquí con mi nueva colección de rubores MAC. Este es súper bueno, me gustó mucho porque combina con todo y es perfecto para el día a día, no hay que pensarlo mucho. Y además lo estoy cambié el uso de esta brocha para usar estos rubores. Perdón que esté cochina, chiquillas, pero el fin de semana, ahora les toca el lavado. Es una brocha de Beauty Tools. La verdad es que me la regaló Guillermo para mi cumpleaños del año pasado. Y yo la usaba para hacer contorno. Pero me he dado cuenta que la brocha que tengo de Natura es mejor para hacer contorno. Y esta, de verdad, como su nombre lo dice, porque la verdad esta es una brocha de blush, es mucho, mucho mejor para el rubor. Me gusta cómo aplica, la aplicación es justito, me permite ir así como subiendo hacia el lado, porque me gusta como para que darle más definición al rostro hacia arriba, aplico el rubor en este tipo de zona, así, en el fondo, y siempre sonriendo para que se marquen las manzanitas. Así que esta me ha gustado mucho y es bastante económico, cuesta como, no me acuerdo, como 6.000 pesos en DBS. Así que ha sido genial poder darle un nuevo uso, porque funciona mucho mejor para los rubores que para el contorno encontré yo.
Otro artículo que estoy usando mucho, mucho, mucho desde que lo compré, que también le hice un review, como saben, lo voy a linkear en la caja de información abajo, es The Rocket Volume Express de Maybelline. Esta lo pueden encontrar en cualquier farmacia, supermercado, ronda los 5.000 pesos. Esta es la Waterproof y es súper, súper buena, chiquillas. Me encanta cómo deja las pestañas bien arriba, dura todo el día, el color es bien intenso. Si bien no da el volumen que dice, porque yo lo que más me llama la atención del envase es que dice 6 veces más volumen, yo me atrevería a decir que da como 2 veces más volumen a lo mejor, pero alarga mucho, mucho las pestañas y quedan muy bonitas. Así que yo se las recomiendo, está a buen precio, la pueden encontrar en cualquier lado. Aparte es como linda, me encanta la mezcla de colores, así que bien por Maybelline con este producto. Y acá seguimos con la Lumene Natural Coat Matte Makeup. Esta la pueden encontrar en las farmacias ahumadas. El tono que yo uso es el tono Foot, que es el número 12. Esta base es de una cobertura liviana, pero me gusta mucho. No, dice que es mate, pero no les deja la piel como tiesa, así como sin vida. Lo que sí, no deja nada de brillo, lo cual es súper bueno, especialmente ahora que tengo más zona T. Es súper, tiene un buen precio, cuesta alrededor de 5.000 pesos, viene en 30 ml, es práctico el envase. A mí me gusta mucho, así que de hecho desde que la compré la he estado usando casi todos los días, así que la recomiendo un montón. No me ha sacado nada de granos, porque los granos que les hablé la otra vez yo sé de dónde vinieron, así que no tiene que ver con esta base. Así que definitivamente es un recomendado, me parece que está a buen precio y es un buen color, es un color clarito bien útil. Así que de repente cuesta encontrar maquillaje claro en las farmacias, así que dejo para arriba por esta marca. Este producto es un producto del que yo no les hablo mucho, pero decidí incluirlo porque efectivamente lo estoy usando mucho porque decidí empezar a gastarlo. Ya quiero que se termine, que es el Too Faced Chocolate Soleil en el tono Milk Chocolate, que es el más clarito de los que tienen. Este yo lo uso para hacer contorno. Este me lo regaló Guillermo de hecho con esta brocha el año pasado para mi cumpleaños. Y la verdad no es tan bueno, chiquillas. Yo a mí no me convence porque con el paso de las horas se va poniendo más anaranjado de lo que yo quisiera y no logra hacer definir bien. Quizás yo elegí un tono muy claro para mi piel y no me gusta. Como que no me termina de convencer. Todavía no he encontrado con un polvo de un polvo bronceante mate que sea bueno para el contorno, para mi tono de piel, para mis necesidades. Así que, de hecho, si tienen alguno favorito, por favor, linkéenlo en la caja abajo para conocer, así a lo mejor aprendo más, porque este no me está funcionando bien, pero lo estoy usando mucho porque necesito acabarlo. En general este no se los recomiendo tanto, así que ojo si lo quieren comprar, pruébenlo primero o enseñan a alguna amiga que lo tenga a lo mejor para ver si realmente les gusta, porque por lo menos en mi caso a mí no me funciona tan bien como yo quisiera. Y por último, como siempre, tengo los favoritos alimenticios. Esta vez son bebestibles y son dos. Lo primero es este, bueno la verdad este es un envase vacío del té Tazo que venden en Starbucks. La verdad, por casualidades de la vida, este mes me tocó juntarme con dos amigas ahí y resultado, de las dos veces terminé comprando este, que es un té orgánico helado de té verde con menta y lemongrass. Es súper rico. De hecho, creo que le dije a una de las personas con que estaba saliendo que este era el mejor bebestible del universo. Me encantó, por mí compraría más. La verdad no es algo que uno compre tan seguido porque estas cositas son un poco caras en Starbucks y como que solo las encuentras ahí además, entonces no. No es que uno pase yendo al Starbucks todos los días porque si no estaría en la bancarrota. Así que no. Pero es muy muy rica y se las recomiendo si por casualidad pasan, van y quieren probar algo más fresquito. Esta es una muy buena opción. Y por último también quiero presentarles a mi leche de hazelnut con sabor a chocolate. La verdad es muy muy rica. Bueno, la hazelnut es como una avellana, pero no es como la avellana chilena, es la avellana europea en el fondo. Como más grande, no sé si la han visto en el fondo, pero aquí sale como una foto. De repente viene como los cereales, algunos cereales vienen de esas hazelnut en cuestión. Y esta es una leche hecha de avellana con sabor a chocolate. Bueno, ustedes saben que esto técnicamente no es una leche, es como una especie de bebida líquida de avellana con sabor a chocolate. Ustedes saben que yo no soy vegana ni vegetariana ni nada por el estilo, pero siempre trato de comer más sano y de tener también más variedad para comer. Porque pasa que si no uno termina comiendo siempre lo mismo y a mí la verdad la leche no me gusta. Me carga la leche. Yo solo tomo yogur en el fondo. Y este tipo de leches distintas que he ido probando, como la de, también hay de arroz, de avena, de otros sabores, son mucho más ricas y me animan a tomar, me sirven para hacer batidos también. Pero esta de chocolate de avellana es muy muy rica sola. No tiene. Si ustedes me dicen, pero a ver si me compro leche con chocolate, es que el sabor es súper distinto, porque de verdad me siento el sabor a la avellana. Y además del chocolate, entonces para mí es como perfecto.
Yo se las recomiendo mucho, la pueden encontrar en los Jumbo. Cuesta, eso sí es más cara, cuesta alrededor de como 2.500, así que hay que comprarla con cuidado y también acordarse de tomársela. Una vez abierta, no dejarla ahí guardada y que se esté a perder, porque igual es una inversión comprarla. Así que, pero la verdad, a mí esta no me costó nada terminar de tomármela porque es muy, muy rica. Esta está nueva, está selladita, es la de este mes, pero me gusta mucho y se las recomiendo harto. Y obviamente para las personas que son veganas está súper recomendado porque está hecho de avellana, no de leche de vaca. Bueno, chiquillas, estos fueron los favoritos de este mes. No se olviden dejarme los suyos y nos vemos en un próximo video. ¡Chao!